Tú no que tenga esto, ¿no? Pero cuando tengo. Ya, ya con la Switch lo puse, así que. Pero que va a estar perfecto así. Eso sí, para ustedes, ¿no? Pero bueno. Ni modo, así, así es la vida a veces. Cuando tengo una tele mejor, supongo que la cosa será mejor para todos. Hola, muy buenos días. Por cierto, soy Ayan Maki y como dije la semana pasada, no es cierto, como dije ayer, hoy venimos con un nuevo juego. Al final sí que fue un nuevo juego. Estamos jugando Shovel Knight hace ya unos meses. Creo que en diciembre me lo regalaron este juego. Bueno, entre comillas, ya lo expliqué en su momento. Y tenía ganas de probarlo porque dicen que es muy bueno. Y como no sé, nunca lo he jugado, pues mira, vamos a jugar de una vez así. Nos lo quitamos de la lista de una vez. Lo tengo en Switch. Compré este juego, esta versión, Treasure Drop. Juego idioma español, está bien. Mostrar logros, sí. Funciones de amigos, sí. Efectos de pantalla, sí. Controles, nos enseñarán, supongo, ¿no? Ah, está bien así. Por defecto. Video, está bien así. Vale. Como dijo, nunca he jugado este juego. Así que a ver qué tal va. Ok, pues vamos primero con Shovel Knight, que supongo que es la primera que salió. Shovel Knight, Shovel of Hope, vale, ese como voy a llamar stream. Un momento, por favor. ¿Dónde está esto? Shovel of Hope decía, ¿no? Shovel of Hope. ¿Eso es tu nombre? ¿No hay minúscula? Parece que no. Epa. Más aún funciona para. En todo el modo cambio de. ¿Cambio de cuerpo? En todo el modo de cambio de cuerpo. Antes de empezar, ¿quieres cambiar de cuerpo a algún personaje? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aleatorio? What? ¿La hechicera puede ser hombre? ¿Y si sigue llamando la hechicera? Bueno, supongo que vivimos en un nuevo mundo, ¿no? Por defecto. ¿Y cómo cambio esto? Ah, volver. No entiendo. Bueno, vamos a empezar a jugar. Tiempo atrás era esta una tierra indómita por la que vagaban aventureros de leyenda. No, no quiero mentir, quiero que cambie imagen. Dentro de todos, nadie como Shovel Knight y Shield Knight. ¿Qué significa Shovel? ¿Pala? Supongo que sí, ¿no? Pero sus andanzas juntos acabaron en la torre del hado. Bueno, cuando un amuleto maldito despertó una magia terrible. Voy a buscar qué significa Shovel rápidamente. Cuando Shovel Knight despertó, la torre estaba sellada y Shield Knight había desaparecido. Sí, pala. Con el alma hecha de jirones, Shovel Knight se retiró a una vida de soledad. No more room in hell, no sé qué son. Pero sin campeones, un vil poder se adueñó de la tierra, la hechicera y su orden sin cuartel. Ahora, el cielo de la torre ha caído en la destrucción de esa vecina. Una nueva aventura está a punto de empezar. Ok. Adelante, paladín. ¿Sí es eso, no? Sí. Oye, el movimiento es extraño. Salto con B. Con A golpeo. Con Y también. Y con X pongo el equipo. Armadura original, sencilla a la par que robusta. Se requiere una gran pericia para dominar esta inusual arma. Con X.
El movimiento es extraño, supongo que es cuestión de acostumbrarme. Oro, item y vida. Ok, puedo hacer esto. Y salto más alto. Ok. Es como para desenterrar tesoros, ¿no? Algo así. El dinero supongo que será para comprar cosas o algo por el estilo. Ya lo sabré en su momento. En teoría esto va a ser un stream corto. En teoría. Ok. Esto... ni idea. Parece checkpoint, supongo. Hay cosas allí arriba. Pero supongo que... ah, son diamantes, ok. ¡Hostia! Qué fácil fue. Vale, ya saben el nivel que pelean. ¿Qué? ¿Está como roto? Debe ser mi imaginación. Me parece haber visto que estaba como roto ahí. Creo que se podría romper o algo por el estilo. O sea, no me he dado cuenta, pero cambió sin retorno. Vale, eso se puede romper. Quizá puedo romper eso también y... no. Hostia. ¿Y cómo sé si un camino se puede romper o no? Claramente le pegué. Hay un camino oculto. Claramente. Agarré algo. Cambio de cuerpo. ¿Qué pasa si...? Ten en cuenta que los cambios de cuerpo no funcionan hasta el siguiente nivel. Ah, yo quería ver cómo era. Ah, déjalo entonces. Los enemigos se reinician, o por lo menos algunos. Por lo que veo, aunque no te dan recompensa. Está como muy roto, ¿no? El hecho de poder saltarles encima a los enemigos. O yo lo considero roto, no sé. ¡Momento! ¡Ah, rayos! Ok, no se puede... soy enemigo, ¿no? Epa, deja de saltar, deja de saltar. Es que una vez que haces esto ya puedes cancelarlo. Se queda siempre con la paz hacia abajo. Ya no puede volver a alzarla. Ah, no, sí que puede. Si golpeas... ah, vale. Si presionas el botón de ataque, deja de tener la pala de esa forma. Vale. Ok. Otra de las cosas, supongo que es un checkpoint. Lo vi venir, es que sí. Sí, son checkpoints. Recupera 159. Ah, vale.
Eso es como mi ganancia, ¿no? Que... Ok. O sea que morí, pero puedo recuperar todo lo que perdí. Bueno, no sé si me quitaron todo. Vaya. Ok, no. El movimiento de personajes me sigue pareciendo extraño. Como que hay un pequeño delay en lo que yo presiono el botón. Como, de hecho, como antes, como en los juegos antiguos, Super Nintendo, Nintendo y NES, por ejemplo, que también era así. No tengo ni idea de qué será. Supongo que es algún tipo de objeto secreto. También tengo pedido por jugar... ¿cómo se llama este personaje? Shantae. Tengo uno para 3DS, pero jugué muy poco realmente, jugué como una hora nada más y lo dejé. Ese es un juego que tengo pendiente por jugar. Es que vi la escalera. Vale. ¿Puedo romper el pasto? No. Ah, pero esos son gemas. Esmeralda, supongo. Como Pokémon. Pokémon de Esmeralda. Otra vez este dragón. Vaya. Tenía el problema si se caería. Creí que se detendría, sinceramente. Pero veo que no. Eso sí, perdí las gemas que me daría. Creo que descubrí que se puede cancelar el salto este con el botón. Los rayos. Vale, creí que había una nota musical, sinceramente. Creo que no. No es tan secreto este camino. Bueno, también es cierto que no es tan secreto si está a plena vista, ¿no? Tiene sentido. Esa poción no me dio puntos. ¿Me ha dado vida? No parece tampoco. Black Knight. Sabía que os mostraríais antes o después, cobarde Cerulio. Marchaos, Shovel Knight, pues nada queda aquí para vos. Apartaos, Black Knight. No tengo... ¿Qué? ¿Cuitas? ¿Qué es eso? Zero Escape, juegazo. Ya lo había dicho antes, pero... Ah, bueno, es que lo dije en Titan Souls. Cuita, desgracia o circunstancia adversa. Ok. No morro, Miguel, no sé qué es eso. Lo voy a repetir. Apartaos, Black Knight. No tengo cuitas con vos. Debo alcanzar la torre de lado. El retiro os ha embotado los sentidos. ¿Acaso no lo veis? Todo este valle ha sido conquistado por la hechicera. Los invencibles caballeros de la orden sin cuartel se interponen entre vos y la torre. Pero eso no importa. Quien quiera llegar hasta la hechicera tendrá que vérselas conmigo. Templad vuestra pala. ¿Por qué se ríe así? Ok... También tiene una pala, qué padre.
¡Hostia, tío, doble salto él! Va a cambiar su... Vale. ¡Epa! Yo también puedo poder hacer eso después. Cae en su trampa. Cuatro. ¿Cuántos saltos? Vale. Un poquito de más vida que yo. Hostia. No creí que haría eso, sinceramente. Uno, dos, tres. Cuatro. ¿Por qué me espero al último para pegarle? No me espero realmente, pero es para posicionarme y todo. Para saber el chance que tengo para pegar. El chance de oportunidades, me refiero. ¿Qué hace? Se detuvo, de repente. Me espantó. Sinceramente estuvo más complicado de lo que creí que estaría. Al principio no hacía nada. Oh, huye. Al principio no hacía nada y dije, esto está chupado. Y luego me di cuenta que no. Que sí que hacía cosas. Me gustó el combate. Esto que es como punto de cambio de nivel. Supongo que sí. Estuve a punto. Entré a la eShop. Ese es Shield Knight, ¿no? Entré a la eShop antes de empezar el stream. Y estuve a punto de que no caiga al suelo. ¡Te tengo! Y estuve a punto, es como un bonus, ¿no? Como los de Kirby. Que al final de cada nivel hay un bonus, siempre. Como estaba diciendo, y estuve a punto de comprar Action Bell. Si estaba en descuento, de 400 pesos mexicanos a 280, creo, o algo así, 250. No sé. Estuve a punto de comprarlo, pero luego dije, nah, juego Shovel Knight, no pasa nada. Pero lo estaba pensando, o sea, estaba pensando en comprarlo realmente, porque tengo saldo en la eShop y todo. Y ya luego me puse a pensar, unos minutos después, quizá unos 20 minutos después, me puse a pensar y me acordé que tengo Action Verse en Steam. Ya lo tengo comprado, así que hubiera sido un desperdicio. Eso sí, quiero la versión Multiverse Edition de Switch. Tengo que hacer algo, ¿verdad? Luego el bloqueado. Quien con fuego juega. Acabará quemado. Hostia, el jefe siguiente tiene como un montón de vida, ¿no? ¿O por qué tanto? Campiña completada. Amiibo cooperativo. Ah, o sea, tengo que tener un amiibo para jugar el competitivo. Tengo el amiibo de Shovel Knight, de hecho ahí lo estoy viendo. No lo he abierto, no, nunca abro mis amiibos. Eso es como Mario Bros, ¿no? Elige cómo quieres jugar. Ah, no, vale, puedo presionar aquí, ¿no? Oh, vale. Se puede jugar sin tener el amigo, eso está muy bien. Continuar, opciones, logros. Completa. Quien con fuego juega, usa el sentido común y la precaución cerca de las hogueras. Está muy bien eso. De Shovel Knight, de Black Knight y de Spectre Knight. Ya salió King of Cards, que según yo tenía entendido era la cuarta expansión de este juego. O todavía no ha salido. Deja de molestarme, porfa. Nintendo.com. Sale en 2018. Supongo que si no tiene... O sea, eso es spoiler. Supongo que si no tiene fecha, o sea, si no dice 2018 es porque no tiene fecha todavía, ¿no? Tenía entendido que cuando saliera también iba a estar disponible para los que compraron la versión Treasure Trop, que es la edición que trae todos los juegos. Todos los juegos en uno, o sea, en un solo juego, en una sola compra, vaya. Incluye Shovel Knight, Shovel of Hope, Plague of Shadow y Spectre of Torment. También incluye King Knights. Que es el... Ah, es el caballero. La campaña de King Knight, que supongo que es el del rey de las cartas. King of Cards. Yo puse King of Cards porque así lo vi en la imagen que me mostraron. ¿Está bien? ¿Sí subí bien, no? Sí, sí subí.
Y también incluye el modo de batalla algún día. Interesado entrando solamente la última campaña, Shovel Knight Spirit of Doom es asequible a full standalone game at lower price. Por si ya tienes los anteriores o tienes que. If you're a Judge Club Games fan, that was give me the suspect of the we're happy to take donation here. Ah, mira, puedes donarles. Nota, it isn't really a donation, you're also getting cool art and desktop icons. Ah, qué padre. O sea, realmente no es solo una donación, sino que también aparte te dan cositas. Qué buena onda. Ok. Ahí lo dejo. Uno de 85 logros, por cierto. Tenemos juego para el rato, ¿no? ¡Alto! Nada de armas. Ya tenemos suficientes problemas sin que la gente vaya por ahí con la espada colgando. Es una pala. ¡Ah, no! No es un arma, sino una pala. Pasad, pues. Y no olvidéis. Pulsad arriba para hablar con quien sea. Ahora son los muertos y Spectre Knight quienes controlan nuestra antigua villa. Apenas pudimos escapar. Ok. Supongo que también... No puedo entrar a la casa. Pero, ¿por qué no me dejan entrar a la casa? Tío de la bolsa, ¿quieres dejaros un rato? Dirigidos al mesón, pues de día, tarde o noche. Pues, de día, tarde o noche. ¿Sabéis que con vuestra caña podéis pescar bolsas y gemas fuera de vuestro alcance? ¿Qué caña? Ah, ¿con esta caña? Yo no tengo ninguna caña. Bardo, ave turista. No soy más que un simple bardo, pero tengo un gran problema. He perdido todas mis partituras. ¡Oh! Mi repertorio completo está disperso por la región. Si encontráis una partitura, tened la bondad de devolvérmela, y también yo mostraré bondad. Par 10, tenéis dos partituras, tomad 500 oro por cada una, pues, ya que. Magistral, veamos, me habéis traído el rival. Black Knight tiene buen gusto para la música, debería haber estudiado solfeo. No sé qué es solfeo, vamos a empezar. Solfeo. Técnica de leer y dar el valor adecuado a los signos musicales de una partitura, ok. Pero ahora sería mi rival. Ahora que tengo esta partitura, puedo tocarla en todo momento. Pedidlo si gustáis. Ah, es como la banda sonora del juego. Porque tengo 5. Ah, vale, tema principal. Templad vuestra pala. Shovel Knight suena demasiado exótico. ¿Y si elegís un seudónimo? El caballero funesto. El golpe decisivo y sin armas. Vale. Auto Shippuden. Oh, qué faz más bella tenéis. Deberías visitarnos más a menudo. ¿Qué es esto? O sea, esto qué onda. Ah, vale, es aquí donde compro cosas, supongo, ¿no? Pasar al tramús, bajar de macarrones. Vuestro nivel de salud aumentará a borbotones. Tráeme un vale de comida y os prepararé un festín. Seguro que el cabroturgo tiene alguno por ahí. ¿Tú eres el cabroturgo? Decisiones, siempre decisiones. Aumento mi magia o mi salud. Me tomo un psicolabis. ¿Y si me compráis un vale de comida y acotáis mis opciones? ¿Acotáis? ¿No será agotáis? Bueno, sí, claro, ¿por qué no? ¿Cuánto cuesta? Hecho. Vale de comida. Visita al gastrónomo para aumentar tu salud. Vale 1000. Ok, dámelo. ¿Puedo comprarte otro? ¡Ay, 4500! Un vale de comida, dádmelo y tendréis el festín de vuestra vida. Me gustan las rimas. Dejaré a vuestro mucho satisfecho. Que tengáis muy buen provecho. Ok. Lo mismo, ¿no? Tengo que tener un vale de comida. Ok. ¿Tú qué vendes? ¿Gustáis de usar aún más vuestras reliquias? ¿Cierto? Aumentaré vuestra viaje máxima en un momento. Tú también rimas, qué padre. Oh, no puedo, no tenéis reliquias. Aprestaos pues a conseguirlas. A Chester encontraréis bajando la escalera. Tiene siempre las más extrañas bagatelas. Ok. ¿Puedo saltar con A? Porfa, a veces me confundo. Editar 1. Saltar con A y su arma. What? Espera. Ahí está todo. No es cierto, no edites todo. ¿Cómo cancelo? Con más, ok. Por defecto.
saltar con B, atacar con Y, subarma con A. Yo estoy atacando con A. Subarma previa a L, subarma siguiente. ¿Subarmas? ¿De qué me estás hablando? Bueno, ya saben, me acostumbraría a jugar. Una cara nueva, bailarines, acabitos, brujas, cabras, todo el mundo es bienvenido aquí. Ok. Ay, condenado Spectre Knight, sin duda concedería mi mayor tesoro a quien derrocarlo pudiera. Ok. Vendré cuando lo mate. Ay de mí, rey de nada. Mi único siervo, un taburete de posada. Que King Knight se sienta en el trono de orgullo, me siento como un verdadero zurullo. ¿Quién es el que te me revienda las reliquias? Mi tercer ojo ve cientos de datos curiosos. Excavatio. El número de montículos que habéis excavado es de 7. Auron Infiniosa. Habéis reunido 6.179 monedas de oro. Tanto refutatum. El número de veces que habéis caído en combate es de 1. ¿What? Ah, claro, me caí. Temporum Perpetua. El tiempo total de vuestra aventura es de 22 minutos. Mi magia os espía. Volved si quieres saber más tonterías. Gracias por ayuda, amable bruja. Yo soy una bruja. Vale. ¿Tú ves que vende reliquias? Vaya, parece que descansar en soledad es pedir demasiado. Bueno, ya que estoy aquí, amenizamos el rato con un juego. Necesitaré 100 oro por adelantado, ok. Vale, invocaré cosas. Vos dirigidlas hacia las dianas y ganaréis puntos, ¿entendido? Ok. No, no entendí. Ah, vale, ya, ah, sí, ya entendí. Impresionado me habéis. Ay, me dices también una cosa de estas. ¿Y quién es el que me vende reliquias? Me dijeron que que bajando la escalera encontraba a alguien que me daba reliquias. Yo quiero reliquias. Ah, vale. Shovel Knight, si algo no sale bien, os echaré una mano y haremos palanca. ¿Entendiste? Palanca. Sí, me gustó. Albricias, loado sea el rey Truchan Sana. Un recipiente capaz de contener icor mítico. ¿Qué es eso? Sí, dame uno. Mantén pulsado arriba y pulsa Y. Un recipiente capaz de contener icor mítico, si lo encuentras. Bueno. Uf, observad, no vais a creer que mercancía tengo hoy para vos. ¿Echaréis un piso? Pues ya que. Caña de pescar, lánzala a un pozo y espera a que piquen. Un orbe de potencial bélico ilimitado, esfera del caos. Me llevo las dos. Mantén pulsado arriba y pulsa Y. Lánzala a un hoyo y espera a que piquen. Los hoyos brillan si hay piezas. Ok. Ah, no leí. ¿Cómo se ponía? Un orbe de potencial bélico ilimitado. 6 de magia. Ah, vale. Item es como... Oh, vale, ya entiendo. Son como los puntos del arma esta, ¿no? Eso me gusta. 6. Eso también me gusta. 6. Y aquí tengo esta cosa. Mejor de salud más 1. Entregada 7 de 46. Puede entregar 1. Vales de comida. Puede entregar 0. Ok. Ok. Me parece bien. Y tú dices que me los mejora. Aumenta tu nivel máximo de magia en 10 puntos con este edificio tónico. Ok. Ese mismo. Ese 30 es son mis puntos mágicos. Por lo que estoy entendiendo. Qué bonito para los portales. ¿Quieres jugar? Seguro que soy sobre el Knight. Demuéstralo, cabat ese montón. Increíble, realmente soy Shovel Knight. Vaya. Que sí, pesada.
Okay. No. No, no uso amigos. Ah, vale, perfecto. Numerosas cuitas os aguardan. No os rindáis. Que toda derrota fortalezca con vuestra voluntad. Claro. Que sí, ya. Entendí, deja de hablarme. Fortaleza del orgullo, huella del King Knight. Sharka Tronchanzana. Finca de Liches. Antro de Splinter Knight. No sé muy bien qué hacer, sinceramente. Bloqueado, vence a Splinter Knight. Hola, ¿se te ofrece algo? Bueno, seguro que yo. ¿Quién osa perturbar mi sueño, mortal? ¿Os es menester socorro? No, gracias. No deberías malgastar el tiempo del rey Truchanzana, mortal. No he entendido lo de. Bueno, vale. Pues vamos primero por King Knight. Ah, botón equivocado. Botón equivocado. ¡Déjate! Voy a cambiar los controles. Opciones, controles, dar controles, controles de su arma, reliquia. No, no, no. No, no, confirmar, cancelar. Vale, así está mejor. Si van a hacer que salte con la B, entonces que el botón de aceptar también sea con la B, porfa. Ok, es lo que se espera del caos. Vale. Quiero saber cómo funcionaba para que en el momento que realmente lo necesites usarlo, supiera cómo usarlo, vaya. Calderas de lava. Vale. Todavía están paredes esos perros. No son ratas, ¿verdad? Creo, de hecho. Rayos. No quiere hacer eso. Quiere golpear hacia arriba. Bueno, lo voy a dejar así. Supongo que no tendrá nada. Tampoco es tan complicado conseguir. ¿Puedo echarme? No. Tampoco es tan complicado conseguir esos objetos para rellenar tu magia. Es que por ahora no le veo el chiste a. No, por ahora no le veo el chiste a mejorar la magia. Cuando lo vea el chiste lo pensaré más. Eso es un enemigo, ¿no? No.
Vale, ya, ya paro. Esto sí es de horas porque tiene. Tiene esa cosa roja en la. Ese, como melecho rojo. ¡Oh! ¡Se cubren! Tiene un escudo y todo. Oh, tenía que usarlos para saltar. Ah, vale, vamos a reiniciarlos. No lo había pensado. Vale, los esos pociones mágicas me recuperan 5 puntos de magia. Ok. Luego se caen. Ok, voy a saltar a ti a ver si llego. Si no, pues me quedaré sin gemas. Nada. Quizás si voy a subir, se reinician las generadoras. Perfecto. Vale. Uno, dos. En la paz y en la guerra tengo todas las ofertas. Chester, este no me suena. ¿Lo he leído en algún lado? No vais a creer lo que he encontrado en este cofre. ¿Un vistazo? ¿Pero por qué me estás vendiendo? Pirovarita. Ok. ¿Has acabado de comprar? No. Mantén pulsado arriba y pulsa Y, lanza bolas de fuego, pero no te emociones o te quedas sin magia. Bueno. No, mate ahí, ¿no? Ah, lo vi a venir. Al menos hay una bolsa. Tal cual, lanza una bola de fuego. Y solo cuesta 4 de magia. No como el resto que cuesta 6. Está bastante bien. De hecho, me gusta más que. Me gusta más que. Que la bola del caos está más barata. Siento que me han estafado. ¿Por qué tanta magia suelta por ahí? Tengo que recuperar la vida, ¿no? Tengo 3 caminos. Y este parece. No, no sé cuál es el correcto, sinceramente. Diría que es este porque tiene checkpoint. Vale, puedo reflejar el ataque. ¿Es un atajo esto? Sí, es un atajo. No sé.
Ah, vaya, vale, puedo romper así, oh, ok. Bueno, ahora lo sé. Detrás de las estas antorchas, no, banderas ahí. ¿En qué puto está su...? Okay, son dos golpes, pero pues ¿qué hace? O dos ráfagas, como quieras ver. Tiene un escudo en el pecho, tengo que golpear en la cabeza siempre. Tiene ataque de garra también, muy muy corto. Estoy usando la música. Se podía subir por arriba usando las ratas voladoras. No lo pensé, ya es un poco tarde. Voy a regresarme, la verdad. Ah, bueno, reaparecen. Pues ven con por acá. Necesito dos, eso sí. Necesito que sean dos. Obviamente con una sola no es suficiente salto. Vaya. Voy a intentarlo. No voy a rendir. Realmente creo que hay algo ahí. Sabía. Ah, es un hueco. No puedo matar dos. Esperaba una nota musical, sinceramente. No he encontrado ninguna nota musical todavía en este nivel. ¡Epa! Me distraje, no vi a los esos bichos. ¡Epa! Oh, vaya, eso no estamos como lo esperaba. Voy a romper todo esto, porque estoy salvando mi batalla contra el caballero este. ¡No! ¡La joya! ¡La joya! ¡Maldito seas! Se va a matar todo. Bueno, me dio dos. ¡Rayos! ¡Ah! No lo pensé hasta que ya lo había saltado. ¡Ah!
No sé cómo es que no lo pensé. O sea, estaba clarísimo que era el chiste de esas. De esas ratas jugadoras. Es que no me había visto el que estaba hasta abajo. Digo, que estaba hasta arriba hasta que ya había saltado. Y ya era casi imposible de esquivar el golpe. ¿Cómo llego? Ah, vale, así. Bueno, ya que sé cómo hacerlo. No hay nada más. Aguardad, no me comáis. El rey Truchanzana me ordena compartir con vos su botín. Alevemos todos al rey Truchanzana, monarca piscifrutal de largos estambres y gallas profundas. Y cor de audacia, te hace invencible durante 10 segundos para momentos chungos. Y cor de audacia. Y cor de audacia, te hace invencible durante algunos segundos. Oh, vaya. Oh, tengo que estar rápido. Lo había olvidado. Uno, dos, ahora. Miren, jefe, me está recuperando vida, me está recuperando magia. Vieron, jefe, fijo. O tú. Son dos. Uno, dos. Me tengo que pegarle cuatro veces, creo. Uno, dos, a deshacerse su barrita. O se muere. Checkpoint, más magia, todo cierto. Caballero rey. ¿Quién osa turbar nuestra paz? ¿Turbar? ¿Perturbar? No tenéis derecho a estar en mi sala del trono, granuja. Tampoco derecho como vos, ni siquiera pertenecéis a la realeza. Craso error, la hechicera supo ver mi regia esencia y ahora todos se postran ante mí. ¿Esencia monárquica? Decadencias no. Preparaos para probar la justicia. La justicia de la pala. ¡Silencio! Ok, veamos cómo funciona su sistema. Ok. Vale. Qué rimbombante su caminar. ¡Hostia! What? Mejor no tocar nada, supongo. Tira confeti. Que imagino me hará daño. Cuidado con... ¡Oh! ¡Ya no tengo magia! Thank you.
Viene el bonus. ¿Me dan algo por salvarlo? Ah, vale, solo fue la primera vez. ¿Y este? Ah, es como Mario Bros 3. Es más como Mario Bros 3 de lo que creí que sería. Este no se suicidó. Ven y pelea, dragón. ¿Cómo se cayó? Recompensa. La pelea es más grande de lo que creí que sería. Me recordaba más corta Mario Bros 3. Oh, vaya, pues no era... O sea, sí era una pelea, pero no como tal pelea. ¿Qué prefiero hacer ahora? Hola. Adaptaciones para gaita de mi música en centros comerciales. De algo hay que vivir, ¿no? Ahora que tengo esta partitura, puedo tocar en todo momento. Pediros si gustáis. Claro. ¿Qué prefiero? ¿Más vida? ¿O más magia? O sea, ya no me dan nada. Ah, tú fuiste que me vendió eso para poder tener el licor este, ¿no? Ok. Pues mira, voy a comprar la segunda. Nada más por tenerla ahí. Ahora ya tengo dos. Una que tiene licor y otra que no tiene licor. Y la pregunta es, ¿más vida o más magia? Más vida. ¿Cuánto costaba la magia? 1500. Vale, va a ser el siguiente que compre. No tiene nada a dar. No tiene nada. Bueno, vamos por Spectre Knight. Adelante, Paladin. Para. No puedo llegar hasta allá arriba. ¿O no? No, no llego. What? Pero si no llego, ¿qué culpa tengo yo? O sea, tú tengo que pedirte ayuda ahora, sí. Pues ahora toda tu vida y magia. Entonces invencible durante 10 segundos, eso que tengo yo. Ahora solo estos ojos cerrados durante 60 segundos. Okay.
La verdad es que no me cobró nada. Pues vamos a dejarlo aquí. Como dije, hoy va a ser un stream corto porque tengo que hacer un par de cosas todavía. Y aparte, mañana tengo que trabajar. Así que yo me despido ya. Eso fue todo por hoy. Shovel Knight me está gustando, sinceramente. No me está pareciendo un juego sobresaliente. Ojo, ojo. Pero me está gustando lo que he jugado hasta ahora. También es cierto que mañana no va a haber stream. Ya lo he comentado. Llevo comentado ya un par de días. Lo voy a decir. Mañana no va a haber stream. El martes quizás sí, pero mañana sí que no va a haber. Tampoco el miércoles. Yo me despido ya. Eso fue todo. Y hasta la próxima.